Hola, hola pueblo hondureño, mi nombre es Ligia Bográn y esta vez es un gusto estar transmitiendo a ustedes los datos que se viven hoy 28 de noviembre en Honduras, las elecciones. Por favor, no se desconecten, acompáñenos que tenemos muchísimos datos que brindarles. Este proceso electoral se ha llevado de la manera más armoniosa y cívica. Todas las personas se están presentando a sus centros de votación, así que usted no se quede atrás y salga de su casa y véngase a votar. Su voto es su voz, recuérdelo. Esta vez vamos a estar presentando muchísima información. Todos los candidatos han ido a votar, les vamos a ir transmitiendo los datos. Yo ya fui a ejercer mi sufragio, entonces por favor usted vaya con su familia, con su esposo, con sus hijos, tráigase al vecino, a toda la comunidad para que todos podamos formar parte de este proceso electoral. Me agrada estar aquí hoy transmitiendo toda esta información. Definitivamente este es un proceso que solo se vive una vez cada 4 años, entonces es el momento de que nosotros alcemos nuestra voz y vayamos a votar por nuestro candidato. Ahora vamos a ver la información de cuando Papi a la Orden fue a votar a la Universidad Pedagógica. Como pueden ver, Papi a la Orden siempre es una persona que está rodeada de muchísima gente. Él, por estar saludando a todo mundo, ya sabemos que siempre se atrasa, pero él siempre, siempre, siempre amigable, con la empatía. Tuvieron que estarle haciendo espacio porque, como pueden ver, estaba muy lleno, la prensa se hizo presente. Papi a la Orden se manifestó realmente muy alegre por haber ejercido el sufragio. Él va a ser nuestro próximo candidato, él va a ser el presidente de la República y como buen ciudadano, él está, como pueden ver en ese momento, entregando su identidad. A todas las personas que ya fuimos a votar, pudimos notar que esta vez estamos muy actualizados, Honduras. Tuvimos que poner nuestra huella digital en una máquina, abocarnos a la urna para ejercer el sufragio y pues correspondientemente en cada una depositar la papeleta que era ya sea de presidente, de diputado, de alcalde. Como pueden ver, el proceso que Papi a la Orden demostró fue pues muy público, ¿verdad? Porque como él es el candidato presidencial por el Partido Nacional, pues todas las cámaras y todas las personas querían estar ahí. Ahora vamos a escuchar las palabras de Narry Tito Fura al momento de ejercer el sufragio. De demostrar un acto cívico para Honduras y el mundo entero, óiganme bien, y el mundo entero, aquí se respeta el voto. Y somos un país de democracia y libertad desde el año 1982 que empezó la democracia. Papi, importante aceptar los resultados, papi. ¿Cómo son las elecciones, papi, hasta el momento? Hasta que se cuente el último voto, ahí es donde se toman las decisiones. Hay que respetar hasta el último voto que se cuente. Y debemos de tener el respeto, todos, la tranquilidad de poder, especialmente nosotros los políticos y muy especialmente los candidatos presidenciales, dar una muestra de civismo, de sosiego, de paz y de tranquilidad. Pero les dije que vine con camisa blanca hoy aquí, porque se llama paz y tranquilidad para el futuro de Honduras. Es decir, papi, que respetarán lo que ha dicho. Claro, lo que el pueblo hondureño quiera al final, ese es el respeto. Todo lo van a decir las urnas. Esperemos según los resultados. Y según los resultados, así vamos a ir viendo la reacción de cada candidato, ¿verdad? De parte mía, por eso hablo de paz, de tranquilidad, de sosiego, de darle a Honduras lo mejor. Y lo mejor es paz y ver hacia el fuego. Decirle, papi, a esperar, señor Narry, porque dígame, no, esperar. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar para ejercer su trabajo? Hay que ir viendo, hay que ir viendo cómo va saliendo la información. Hay que ir viendo el avance del CNE, que las empresas que hayan escogido sean de su gran compromiso para darle paz
y tranquilidad a Honduras y que hagan bien el trabajo. Papi, ayer, de aquí nadie me pregunta, papi, de aquí ayer, nada. Perdón. Los actos violentos que se han registrado. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver. Ustedes oyeron hace 2-3 semanas a la Policía Nacional que no tiene nada que ver con la política, los actos que sucedieron. Y esperamos que hoy sea un día de fiesta y tranquilidad para Honduras. ¿Cuál es el llamado que le hace a su base, presidente? Tranquilos, ¿se acuerdan el refrán de Rosuco, de Roberto Sasso Córdoba? Tranquilos y serenos. A demostrar paz y tranquilidad para Honduras. Una pregunta. Algunos centros de votación todavía están cerrados. Tienen que cumplir con los requisitos y el CNE tomará la determinación a qué horas abrirlo y con quién abrirlo. Pero destaquemos lo bueno. El 95%, 98% está funcionando bien. Papi, ¿y el cierre de las urnas, cuál es la indicación que se le han dado a las bases del Partido Nacional? Tranquilos y serenos, como les digo. ¿Espera que cumpla el Consejo Nacional Electoral? Las empresas que han escogido, que hagan bien su trabajo. Excelente. Como pueden ver, pueblo hondureño, nuestro candidato presidente Papi a la orden ha ejercido el sufragio, dándonos el ejemplo. Así que ustedes también, por favor, movilícense antes de que cierren las urnas a votar. Ahora, así como nos trasladamos con Papi a la pedagógica, vamos a ir en este momento con mi compañero Nelson y mi bella compañera Isa a otros centros de votación en distintos puntos de la capital. Vamos a verlo. Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y estamos viendo fluidez de personas. Las personas están bien decididas a votar. Nelson, me siento muy feliz porque estoy acompañada de mi queridísimo Nelson. Sí, la verdad que como tú lo dices, Isa, la afluencia de personas es bastante grande. La gente ha salido a votar desde temprano, Isa. Es algarabía de la gente que quiere ya tener su próximo presidente, quiere decidir ya por Honduras y sabemos que desde tempranito han salido toda esta gente, vemos la gran afluencia aquí en la universidad, si vemos las tomas, una gran cantidad de gente, Isa, que ha venido el día de hoy a votar. Así es, Nelson, y también queremos invitar a todas las personas que todavía es tempranito, puede venir a abocarse a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a que vengan a ejercer el sufragio. Bueno, vamos a hacer un par de tomas y vamos a preguntarle a las personas cómo ve este sufragio del 2021. Vamos a ver. Aquí está tranquilo, aquí podemos ver a todas las personas tranquilas que están ejerciendo el sufragio. Vamos a ver aquí, vamos a hablar con un amigo aquí. ¿Está listo para ejercer el sufragio? Claro que sí, tempranito. Eso, ¿salió temprano? Sí, yo me quedo cerca de la casa, hace como 10 minutos vine. Okay. ¿Cómo mira el ambiente aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Pues bien, la verdad que miro bastante gente, que la última vez a esta hora había poca gente, pero sí miro que vino temprano toda la gente. Va corriendo rápido, ¿verdad? Pues aquí tengo un ratito, pero yo creo que va rápido. Un mensaje para todas aquellas personas que quieran venir a la Universidad Autónoma de Honduras. Que se vengan temprano, que vengan ahorita, porque hay bastante cola. Bueno, ya escucharon. Muchas gracias. Ok, bueno, seguimos. Vamos a ver, aquí tenemos una buena amiga. ¿Ya estás lista para ejercer el sufragio? Sí, pero no me toca aquí, tengo que ir hasta los Scouts. Mi hijo fue el que votó aquí. Ah, su hijo fue el que votó. Usted le anda haciendo compañía a su hijo. Pero ¿cómo mira el ambiente aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Tranquilo y concurrido, que vengan a votar. ¿Un mensaje para todas las personas que les toque aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Que vengan a votar, que aquí está todo tranquilo, bien concurrido y tranquilo. Ay, qué bien. ¿Cuál es su nombre? María Elizabeth López Euceda. Bueno, doña María, ya le escuchamos. Doña María anda haciéndole compañía a su hijo. ¿Ya ejerció el sufragio? ¡Eso! Desde tempranito. Tempranito, ¿verdad? ¿Cómo vio la afluencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Sí se ve concurrido, pero mi mesa estaba vacía. De veras, no, salió temprano y rapidito, ya salió. ¿Cuánto tiempo? Unos 8 minutos, más que todo por lo que sigue diputado usted. Enorme.
y un mensaje a toda la población que le toque aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Que vengan a ejercer el sufragio, a donde les toque, que vayan, que ejerzan su deber ciudadano, es las pocas cosas que la patria nos exige como deber. Bueno, ¿cuál es su nombre? Juan Fausto López. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, aquí tenemos a Lourdes Rosales. Vamos a ver, Lourdes, ¿cómo está el ambiente aquí en la Universidad Nacional Autónoma? Buenos días. Hemos visto afluencia, mucha afluencia de ciudadanos que están ejerciendo el sufragio, y eso es bueno, eso nos da a ver o a interpretar de que la gente quiere ejercer el sufragio y que quiere tener cambios en el país, quiere elegir a las mejores personalidades que van a gobernar nuestra nación. En esta mañana pues yo ya ejercí mi sufragio en la colonia Kennedy, muy tempranito, y estaba lleno, ya estaba lleno, pero por ser empleados del Consejo Nacional Electoral, pues nos dio el privilegio de pasar, porque tenemos que andar viendo, visitando algunos centros de votación. Y un mensaje para toda la población que quiera venir a votar aquí a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Que vengan, que no solo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que vayan a todos los centros de votación a donde a usted le toca, vaya a ejercer el sufragio. Es un derecho como ciudadano que tiene para ir libremente a las urnas a votar. Bueno, ya escuchamos a la al Consejo Nacional Electoral, a la licenciada Lourdes Rosales, invitando a toda la población que se acerque a todos sus centros de votaciones para que puedan ejercer el sufragio. Bueno, nosotros vamos a seguir. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Manuel Romero. Ok, Manuel, ¿ya está listo para ejercer el sufragio? Ya estamos listos ahorita. Ok, ¿salió desde tempranito o...? Aquí cerca de mí. Ok, ¿y cómo ve la influencia aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? No, está lleno y todo está tranquilo, gracias a Dios. ¿Cómo podemos invitar a toda la población que se pueda acercar a todos sus centros de votación? No, que vengan y que averigüen dónde les toca tocar, ¿verdad? Siempre en un papelito, anotar la línea, donde le toque y la mesa, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, pues, gracias. Excelente, Isa y Nelson. Pudieron hacer un levantamiento de tomas y entrevistas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Excelente. Se puede ver población de todas las edades. Realmente la afluencia de personas estaba bastante llena. El orden también estaba en perfectas condiciones. Pero no solo nos vamos a quedar aquí. Por favor, ahora no nos vayan a dejar de ver, porque no solo vamos a tener transmisiones de Francisco Morazán. Ahora tenemos un corresponsal en Lempira, en el departamento de Lempira, el cual nos va a informar sobre cómo se está llevando todo el proceso de votaciones 2021 en el departamento de Lempira. Vamos a verlo. Bien, aquí nos encontramos en el Instituto Pedro Nufio de San Andrés Lempira, el cual pues ya se está dando lo que es el sufragio, todo normal, todo sin incidencia. Cualquier cosa, pues queremos estar comunicándonos y reportándolo lo que acontezca. Por los momentos, todo tranquilo. Desde San Andrés, Lempira. Ahora, como les comentaba, no solamente nos vamos a quedar ahí. Ahora nos vamos hasta Patuca, Olancho, para ver a nuestra amiga Heidi Carranza transmitiendo también sobre cómo se está llevando todo el proceso electoral en este cálido departamento. Vamos a verlo. Porque tu voto cuenta. Estamos en el centro de votación, la Escuela Rafael Pineda Ponce, en el municipio de Patuca. Nos encontramos con el candidato alcalde por el Partido Nacional,
el ingeniero Juan Colindre. Ingeniero, hasta este momento, ¿cómo ha visto usted la afluencia de las personas que han venido a los diferentes centros de votación? Bueno, gracias a Dios estamos contribuyendo a lo que es la democracia, a la estabilidad del país. Hay un ambiente muy, muy bonito, ¿verdad? Un ambiente tranquilo, que es lo que esperamos de todos los ciudadanos, ¿verdad? Y que la persona que pierda acepte los resultados, porque esa es la democracia. El pueblo es el que va a elegir, que va a decidir quiénes son los que vamos a ganar, y listo para gobernar el municipio de Patuca con Papi a la orden y nuestros 7 diputados. Así que gracias, Omar. Realmente el proceso electoral se está llevando de la mejor manera. Todo está en nuestras manos, pueblo hondureño. Ahora vamos a Dulce Nombre de Culmi, en Olancho, para que de igual manera nos reporten sobre cómo se está llevando el proceso de elecciones año 2021. Vamos a verlo. Estamos en la comunidad de Vallecito, en la escuela Vicente Cáceres, de aquí de Dulce Nombre de Culmi. Pues aquí, gracias a Dios, todo se está desarrollando, solo con algunas inconsistencias que no se encuentran a veces las personas en los listados, pero todo se calma bien. Ahora vamos a ver a los observadores, ya sean nacionales, internacionales, los cuales están constatando que el proceso de elecciones en Honduras año 2021 se lleve de la mejor y más transparente manera. Vamos a verlo. Todo muy bien, ha estado fluyendo, ha estado muy activo, no ha habido ningún problema, ningún atraso, más que la cola, ¿verdad?, para poder votar. Eso es normal, ¿verdad?, en un proceso electoral. Y esa alegría que están viviendo la gente, no ha presentado ningún problema, están disfrutando, están ejerciendo tal cual se pide que por parte del Consejo Nacional Electoral ejercer. Usted que ha estado como observador aquí, como custodio, ¿y qué nos puede comentar de esa alegría? ¿Se comenzó todo a la hora indicada? Oh, claro, ha sido una fiesta cívica. Ese es el deseo de nosotros, que compartamos la gente y que disfruten, ¿verdad?, en este momento como un acto patriota, ¿verdad?, que ejercer el voto. Ha estado muy aquí, muy fluyente en el momento, y no ha habido ningún problema, ningún inconveniente. Todo lo contrario, más bien, estaban personas colaborando y ha sido muy feliz. Esto es un proceso de votación. Ahora nos vamos a ir a un departamento donde están las mujeres más bellas de toda Honduras. Exactamente en el departamento de Santa Bárbara, en Barrio El Jilote, para ver cómo se está llevando a cabo también el proceso electoral en ese lugar. Vamos a verlo. Excelente. En todos los lugares el proceso se está llevando a cabalidad. Hay algo que tengo que mencionar y sobre todo felicitar, es que en todos los centros de votación se ha llevado de una manera muy óptima, sobre todo la seguridad. La Policía Nacional y los militares han estado en cada uno de los centros de votación para realizar la mejor supervisión y que todo se lleve de la mejor manera y el pueblo hondureño pueda abocarse a su centro de votación sin ningún tipo de peligro. Ahora vamos a ver qué otros videos tenemos, a ver qué otro video me tiene mi bella amiga Isa y Nelson, que han seguido levantando imágenes y reportajes de toda la ciudad capital, viendo cómo se está llevando a cabo el proceso de elecciones en Honduras. Vamos a verlo.
Bueno, nos encontramos aquí con la vicealcaldesa Doris Mendoza. ¿Cómo ha visto la afluencia de personas el día de hoy aquí en la Universidad Autónoma de Honduras? ¿Ya han acatado ese llamado de venir tempranito a votar? Muy buenos días, Honduras. Buenos días, la capital. Estamos felices y contentos. Hoy es una fiesta patriótica y cívica en que hemos visto que los hondureños se han volcado a ejercer nuestro derecho ciudadano de votar por la opción que nos ofrece desarrollo y prosperidad. Hoy, como usted lo ha podido constatar en la capital, no quede duda que el próximo alcalde tiene nombre y apellido de David Chávez, y a nivel nacional, lo que hemos visto en los 18 departamentos es la voluntad tácita del pueblo hondureño, del hombre que nos puede unir a los más de 9 millones de hondureños, el hombre que nos va a traer paz y prosperidad, que es sin duda el que hoy se convierte en el nuevo presidente de Honduras, Papi a la Orden. Doris, ustedes hoy en conferencia de prensa, una hora de abierta las urnas, se declararon ganadores del proceso. David Chávez dijo que ganaban 14 de 18 departamentos. ¿No cree que esta es una acción ilegal que desmoviliza a otra gente? ¿Por qué hicieron esto? La verdad es que la voluntad del pueblo y la tendencia ya se dio. A lo largo y ancho de Honduras, lo que hemos escuchado en los últimos días es que queremos un nuevo presidente, que es Papi a la Orden. Y hoy, a las 7 de la mañana, usted ha podido constatar, sus cámaras han podido constatar, los centros de votación abarrotados y a boca de urna diciendo que van a votar por Papi. No estamos siendo sobrados, sino que con humildad le decimos al pueblo hondureño, estamos listos para comenzar una nueva historia. Hoy en la noche, Honduras, abracémonos como hondureños y hoy, desde hoy, comencemos a trabajar por lo que ustedes mismos han dicho. Queremos trabajo, oportunidad y queremos desarrollo. ¿Por qué tan temprano hicieron esta acción? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué una hora antes? Si hay centros como el de este de la universidad que a las 9 empezaron a abrir las urnas. Hoy lo que nosotros tenemos es lo que nuestro sistema, que usted lo puede ir a ver al búnker, es lo que refleja. La tendencia es irreversible. Desde las 6 de la mañana hemos tenido reportes de centros de votación abarrotados de gente queriendo votar por Papi. La tendencia no la podemos cambiar. Aparte de eso, la voluntad y el corazón del pueblo hondureño, ya está la decisión. Y sobre todo, en la voluntad de Dios, el Padre Celestial, que en su soberanía ya decidió que el nuevo presidente de Honduras es Papi Lavín. Excelente, Doris Mendoza. Para terminar, un último mensaje. Ya vimos todos los centros de votación abarrotados, pero último mensaje a todas esas personas que todavía no se han decidido y no se han movido de sus casas a votar. Ese mensaje para todas esas familias que vayan y que lleguen a los centros de votación, ¿no? Invitarles a todos los hondureños y hondureñas, sobre todo los ciudadanos del 0801, salgamos a ejercer nuestro derecho y que nuestro derecho a votar se vea reflejado hoy en la noche en la voluntad del pueblo hondureño, que ya sabemos cuál es, pero queremos que usted sea parte de poder construir la democracia de nuestro país, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Realmente es impresionante ver cómo se está llevando a cabo este proceso electoral 2021. Cuando Honduras convoca a la ciudadanía, todos dicen presente y van derechito a votar a su centro de votación. Por favor, usted que me está viendo en casita, no se quede ahí. Si no se ha ido a manchar su dedito a su centro de votación, lo invito para que vaya. Recuerde que su voto es su voz. Y no se vayan a desconectar porque pronto tendremos más información de otros centros de votación para seguir viendo cómo se está llevando a cabo el proceso electoral en Honduras 2021. No.